a varias cosas después de estar utilizando este equipo por unos 2 o 3 días que me han llamado la atención, no necesariamente de forma positiva. Primero que todo, comenzar diciéndote que en mi opinión lo más llamativo de lo nuevo que vemos en este equipo este año, definitivamente, sin lugar a dudas, es el diseño. Es lo más bonito, lo más llamativo en este teléfono, con sus bordes ahora redondeados, prácticamente copiando, como muchos de ustedes han dicho, a un iPhone. Y hablando de eso, muchos youtubers, y han salido ya varios artículos en diferentes páginas web, donde supuestamente dicen que sí había una conspiración, una teoría de parte de Google de hacer este equipo con este diseño precisamente para persuadir a diferentes dueños y usuarios de iPhone para que se cambiaran a este equipo. No necesariamente para aquellas personas que quieren iOS, sino para aquellas personas que no les importa el sistema operativo, pero que les gusta el diseño del iPhone, pues eso podrá ser una razón para motivarlos a cambiarse a este equipo. Así que en mi opinión, desde mi punto de vista, lo más llamativo, pulgar hacia arriba, sería el diseño de este equipo y sus módulos de las cámaras. Pero fíjate lo siguiente, en términos de desempeño, muchas personas han comentado que el desempeño del procesador de este equipo está por debajo de los iPhone y de los Samsung, y es completamente cierto. Fíjate aquí en estos clips, estos videos que he tomado, 3 clips, 3 videos filmados lado a lado con el iPhone 15 Pro Max y este equipo, grabados en 4K a 60. Los hemos puesto en el editor que se llama CapCut y los hemos renderizado. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el iPhone lo ha hecho más rápido. Así que por lo tanto, este equipo prácticamente es un promedio entre un 15 a 20% menos potente que lo que sería un iPhone 15 Pro Max o un S24 Ultra. Mucha gente se han quejado del desempeño y evidentemente pues el procesador es creado por Google. Sin embargo, comparándolo con los Snapdragon o con los de los iPhone, se queda por debajo, entre un 15 a 20% de su desempeño. Por otro lado, me gustaría hablar de los precios. Tenemos la versión de 128 GB comenzando en 1099, la de 256 comenzando en $1,200 y la de 512 comenzando en $1,319. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones más importantes a resaltar de este equipo? Pues tenemos una pantalla de 6.8 pulgadas de pantalla, bastante grande. Los bordes o los marcos alrededor de la pantalla son muy reducidos, lo cual es positivo. Resolución 1344x2992, Android 14, procesador es el Tensor 4, no soporta acceso a tarjeta SD y, como ya mencioné, viene en 128 con 16 GB de RAM y se va hasta 1 TB con 16 GB de RAM. Cosas positivas que tenemos que mencionar: 50 megapíxeles su sensor principal, 48 megapíxeles su telefoto y 48 megapíxeles su lente gran angular. El teléfono soporta video hasta en 8K y puedes grabar en 4K 60 con la cámara trasera y la cámara frontal. Y hablando de cámara frontal, también este es otro punto positivo, y yo pondría este equipo por encima de un iPhone o de un Samsung. Cámara frontal este año 42 megapíxeles. Ofrece muy buen detalle, tanto en el lente gran angular de la cámara frontal como en el lente normal. Y la cámara frontal graba hasta en 4K a 60 marcos, lo cual es excelente. Otra de las cosas negativas a señalar, que yo lo he mencionado anteriormente, los Pixel tienen esto. Tú subes el volumen gradualmente y se queda corto. Tienes que subirlo como a un 75% para comenzar a escuchar ya el volumen alto. A diferencia de los Samsung o los iPhone,
tú lo vas subiendo gradualmente y el volumen va subiendo gradualmente, pero en este teléfono no es el caso y esta versión tampoco es la excepción. Lamentablemente toca subir el volumen como hasta un 75% para poder comenzar a escuchar un volumen ya bastante alto. Por otro lado, el equipo tiene Bluetooth 5.3, fingerprint en la pantalla que funciona excelente, ultra rápida, pero por ahora no necesariamente diría que es más rápida que la versión del año pasado, pero es bastante rápida. Escaneamiento también facial, obviamente no es en 3D como los iPhone, pero funciona bastante rápido. Por otro lado, batería de 5060 mAh, la cual por ahora me da la impresión que va a dar muy buena talla, haciendo bastante buen trabajo con su rendimiento y su batería. Lamentablemente la carga rápida se queda un poco corta, con solamente 37 watts de carga rápida, de acuerdo a las especificaciones que estoy viendo en este website. Por ejemplo, el S24 Ultra, si no me equivoco, llega a 45 watts de carga rápida. Sin embargo, los iPhone creo que solamente llegan como a 25 watts de carga rápida. Así que 37 watts está ahí regular. Y pues lo tienen diferentes colores, porcelana, rosa, el blanco que tengo yo, el negro, en fin. Ahora, hablarte un poco de lo que es la filmación y fotografías de este equipo que hemos estado probando. Definitivamente a nivel de fotografía yo diría que el equipo hace excelente trabajo, sin hacer la comparativa todavía contra el 8 Pro Max del año pasado, no podría realmente adelantarme a decir que toma mejores fotografías hasta que haga la comparativa, pero por ahora me siento bastante satisfecho con los selfies, con el lente gran angular. No hay ningún equipo en el mercado que tenga un lente a gran angular frontal como lo tiene este equipo. Así que para tomarte selfies con un grupo de personas, sin lugar a dudas, este equipo sería el número uno. Su cámara frontal haciendo muy buen trabajo, con su telefoto también. Y su video de día haciendo buen trabajo. Sin embargo, ustedes van a ir viendo lo que son ejemplos y tengo que decirte, el video en poca luz y de noche, fatal, está lleno de ruido. Y lo más triste es que, fíjate esto que te voy a poner aquí para que lo veas lado a lado. Yo utilicé el modo de video bus, donde supuestamente te mejora el video nocturno. Y entre el video regular de su cámara y el video nocturno, sí se ve más iluminado el video bus, pero no necesariamente diría que tiene menos ruido. También se ve que salta bastante, la estabilización se ve muy afectada en condiciones de poca luz. Pero luego lo puse al lado del iPhone 15 Pro Max grabando en ProRes. Y vaya humillada. El video de este Pixel al lado de un video de un iPhone en formato ProRes es prácticamente como si estuviéramos viendo un video en el Pixel de un smartphone de hace 8 o 10 años atrás. Muchísimo ruido en condiciones de poca luz. La estabilización saltaba bastante. Lamentablemente, Pixel todavía no logra implementar un buen video en condiciones de poca luz. Me atrevería en este momento a decir que los videos de los Samsung están por encima de los videos de este Pixel y definitivamente el iPhone está por encima. En términos de lo que son las funciones de AI e inteligencia artificial, como ustedes saben, Google ha hecho un big deal. Han hablado muchísimo del tema de lo que son las funciones AI. Yo no quiero profundizar mucho en eso porque realmente no es algo nuevo de Google. También lo ofrecen los Samsung y también lo ofrecen ahora los iPhone. Y lo van a ofrecer todos los smartphones eventualmente. Así que no quiero profundizar tanto en eso, pero te muestro aquí rápidamente de las opciones de AI. Una que más me ha llamado la atención y así de forma positiva es una opción donde te puedes tomar una fotografía normal
y después que te la has tomado, puedes cambiar la parte de atrás. Por ejemplo, estás sentado en el patio de tu casa y tú quieres que la parte trasera indique que tú estás sentado en la playa. Literalmente te lo hace, y te lo hace muy bien. Yo se lo mostré a mi esposa y nos llamó mucho la atención esa función de AI, donde tú puedes cambiar prácticamente lo que es el background o la parte trasera de una fotografía. Si quieres ponerte en Francia, enfrente de la Torre Eiffel, te lo hace, a pesar de que te hayas tomado la fotografía, por decir, en el garaje de tu casa. Así que bastante interesante esa opción de AI. Sin embargo, yo no diría que es algo tan exclusivo, porque también hay hoy en día muchas aplicaciones que ofrecen todo este tipo de cosas de AI. Pero nuevamente, no me enfoco tanto en eso, porque también lo ofrecen los iPhone y también lo ofrecen los Samsung. Así que amigos, para ir conclusionando aquí, siento que el brillo del equipo se queda corto. Ese video bus es un inconveniente, porque tienes que subirlo al cloud de lo que es Google para que ellos lo procesen. Cuando esté listo, te mandan una notificación a tu galería y entonces podrás ver el video procesado. Pero sin embargo, entre el video normal y el video de video bus, no logro ver una diferencia a nivel de calidad tan grande. Se ve más iluminado, menos oscuro, pero sigue siendo un video con ruido y se ve que salta producto de la poca luz y la tratando de estabilizar. Por otro lado, como te digo, realmente en términos de fotografía, pues sí hace buen trabajo, pero tocaría compararlo con la versión del año pasado a ver si realmente está mejor. Para mí, más que nada, lo que más me ha llamado la atención este año han sido el diseño redondeado del equipo, muy bonito, su módulo de la cámara. A nivel de fotografía, totalmente le doy el pulgar arriba. Así que, conclusiones finales, la gran pregunta es, ¿qué tan especial tiene este equipo hoy en día, en el 2024, como para motivar a las personas que se vayan por este equipo? Filmación de video no lo es. Yo diría que básicamente es el tema de su nuevo diseño, posiblemente la AI, la inteligencia artificial, pero también yo me hago la pregunta, ¿pero por qué habría que alguien tomara una decisión basado en la inteligencia artificial, cuando eso va a venir en otros equipos y ya está en Samsung y en iPhone? En pocas palabras, tienes un excelente sistema operativo en este equipo, buen tamaño de pantalla, bonita pantalla, pero en términos de números se queda corta cuando la ves en condiciones de sol, no sube tanto el brillo como yo quisiera. El sonido de las bocinas no sube tanto, a menos que lo subas como a un 75%. Se queda corto a nivel de filmación de video. La batería yo diría que es buena, pero no excelente. Y por eso es que tal vez yo no recomendaría que compres este equipo, porque realmente no le veo tantas cosas realmente, aparte de su diseño muy bonito, que llamen la atención como para decir, wow, vale la pena irte por este equipo. No te compres un Samsung, no te compres un iPhone, o si tienes la versión del 8 Pro Max, vete por este equipo, perdón, el Pixel 8 Pro, vete por este, porque vas a sacar una ganancia. Son mis opiniones, mis comentarios hasta ahora, después de estar utilizando este equipo por unos 2 o 3 días. Atentos a las comparativas con el S24 Ultra y el iPhone 15 Pro Max. Y dame tus comentarios, nos vemos más tarde con más. Chao, chao.